Hello, good evening. Good evening, teacher. Aquí Good estamos todos evening. ya. Yeah, good I see. Evening. That's great. Happy good Father's evening, Day. teacher. Thank you. Did you have a good day? Yes. Thank you, teacher. That's nice. Okay, that's perfect. Muchos descansaron ahora, ¿verdad? No. Yes. Yo no descansé, teacher. No. Me tocó trabajar. Oh, a mí también. Wow. Dicen que no hay tiempo para sueltos con esta economía, dicen los patrones. Wow. Okay. Bueno. Ni modo, cuidarse mucho, ¿verdad? Yes. Hay que cuidarse y tratar de estar bien lo mejor que se pueda. Bueno, estuvieron trabajando mucho en la plataforma, los felicito, estuvieron escribiendo, pidiendo ayuda. La mayoría ya están bien adelantados. Creo que ya hasta imprimieron su certificado algunos. Okay, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Lograron avanzar con el ejercicio de los possessive adjectives? Un poco. No. Poquito. Poquito. Yo todavía no, teacher. Yo me estoy poniendo al día todavía. Estoy corriendo. Aproveché hoy este día para... Ah, sí, muchos, de verdad que muchos aprovecharon. Y sí, me imaginé que era por eso, porque muchos escribían al chat de los grupos, al chat mío, tengo un montón de pictures de ahí que pero ya logramos avanzar, ponernos al día bien. Y pues ni modo. Entonces, sí, yo sé que la mayoría más por el día sí fue asueto, sí lo aprovecharon para avanzar en la plataforma, sí hicieron algo especial. Yo sé que es difícil, pero igual, ahora vamos a repasar el tema de los possessive adjectives, possessive pronouns, y vamos a hacer un ejercicio juntos. Y luego el otro lo pueden hacer después cuando tengan chance, no hay problema. Lo importante es que completen la plataforma. La de los 40, dicho. La de los 40, cabrón. Sí. Possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, there is a presentation that I would like to show you about possessive adjectives and possessive pronouns. Ok, vamos a ver esta presentación, si la ven ahí, ¿verdad? Yes. Ok, we got it. Possessive pronouns and possessive adjectives. And in this presentation, we have some examples. Acuérdense que el possessive adjective va seguido de un objeto, de un nombre. El possessive adjective es el primer ejemplo. This is my room. Esta es mi escoba. Estamos hablando de algo que le pertenece a él, a mí. Esta es mi escoba. This is my room. En la otra dice, it's mine. Es mía. Y va al final de la oración. Ese es possessive pronoun. Ok, that is your cat. Ese es tu gato. Es tuyo. It's yours. Ajá. Aquí, bueno, luego les explico, pero a mí me sirve bastante para hacer una diferencia que los possessive adjectives van seguidos de algo. Y los possessive pronouns van al final, muchas veces van al final en la mayoría de casos, y la mayoría de ellos se les agrega una S. Por ejemplo, si se fijan aquí, your, cuando va al final es yours. Aquí también, cuando va al final lleva S. That is her cat. It's hers. It is hers. That it, it's food. En este caso se escribe igual. That it, it's food. Esta es su comida, es suya. It's its, del gato, hablando que es la comida del gato. This is our school. Ok, aquí va ours. Y luego va seguido el objeto, que en este caso es
la escuela. Ahora que va al final el possessive pronoun, se fijan, se escribe con S, ours. It's ours. This is your school. It's yours. Those are their books. They are theirs. Aquellos son sus libros. Son de ellos. They are theirs. ¿Se vean igual? They are theirs. Followed by something. No S. At the end of the sentence, it goes with S. Y aquí al final les aparece un cartel. My. Este cambia a mine cuando va al final de la oración. Se es mine. Your. It changes yours. Bien. His. Este no cambia. His. Her. Hers. It. Doesn't change. It. Our. Change to ours. Your. Changes to yours. And their changes to theirs. Okay, in this example it says, this is my owl. Este es mi búho. The Guinness, it's mine. Mine. Excellent. This is Hermione's cat. It's hers. Hers. That's the answer. This is Ronald's guitar. It's his. Yes. That's the answer. Now, this is the cat's food. It's These are the girls' book. They are theirs. Yeah. Yeah, because it's plural. Theirs. Theirs. It's plural. This is our school. It's ours. Ours. Excellent job. That is the end with this exercise, and you did it excellent. Now, let us practice with that another document in which I have the two different, I have possessive adjectives and possessive pronouns, so you can practice. Okay, here we go. In this case, remember, possessive adjective, seguido de lo que dice noun, es, puede ser un objeto, cualquier cosa. That is a noun, object. Mine, your, here, her, it's, our, your, theirs. Y luego va seguido de algo, ¿verdad? Possessive adjective. My, your, his, her, it's, our, your, and their. Ahora, los possessive pronouns, si se fijan, son, no va seguido de nada. El objeto puede ir al, al principio de la oración y el possessive pronoun entonces va al final y la mayoría de ellos lleva S al final. A diferencia de mine que cambia totalmente. Ok, ahora vamos a practicar. Les voy a enviar el cuadrito. Pero primero vamos a ver estos ejemplos. Vean acá. This is my book. Aquí está el possessive adjective y el objeto que le sigue. My, mi qué, mi libro. Ahí va el objeto. Ahora el objeto está al principio de la oración. Este libro es mío, is mine. Ok. El objeto está primero y el possessive pronoun al final. Aquí, these are your pens. Okay, these pens are yours. This is his hat. This hat is his.
These are her gloves. These gloves are hers. You notice the difference? Yes. Yes. Excellent. These are our coats. These coats are ours. Now, these are their jeans. These jeans are theirs. Now, let's put the switch of a possessive adjective or possessive pronoun. Aquí ustedes van a poner si es possessive adjective o possessive pronoun. Lo pueden hacer en su cuaderno y ahorita les voy a mandar la foto del cuadrito en su WhatsApp para que recuerden la escritura. Ahorita les mando. Okay, here is possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, there you have it in your WhatsApp group. Now you can check. My she is
Have you finished? No. Yes. Yes, teacher. All right, let's check. Okay, let's see the first one, Carlos Luna. I am wearing my raincoat. My raincoat, like this. Excellent. Joanna, number two. What is the shirt? Excellent. Now, Carmen, you have number three? Yes. She is wearing her skirt. Excellent. Her skirt. Let's see who else is over there. Abel. We are wearing our shirt. Excellent. Andy. You have this answer, Andy? You are wearing your they pants. Number five, they. Oh, perdón, me salté a las seis. They are wearing their socks. They or theirs? Theirs. Con ese al final. Is that correct? No. There. Ajá. Cuando va seguido por un objeto es there. Cuando va al final de la oración es theirs. Okay, Rafael, do you have number six? Number six, Rafael. You are wearing your pants. Excellent. Your pants. Number seven, Gustavo. Teacher, I don't know, teacher. No? Si quiere decir, como dice tiene entre paréntesis el que le pertenecen a usted. T-shirt are mine. Excellent. Mine. Javier, do you have number eight? His. Excellent. He is. Let's see who else is missing. ¿Quién me falta? Doris. Ball is hers. Excellent. Hers. Okay, Joel, number 10. The sneaker are ours. Excellent, Joel. Carla, you have number 11. The dress are theirs. Their or theirs? Con S, theirs. Excellent, con S, theirs. Okay, well, you did a very good job with this. Han hecho un muy buen trabajo con esto. I don't know if you have any questions. No, teacher. Sí. ¿Cómo diferenciar cuando son sneakers en los zapatos?
Con los zapatos, well, los sneakers, puede llamarle sneakers, puede llamarle trainers. Lo que nunca he visto, bueno, es sneakers son más como zapatillas. Como esas, unas de una estrellita, las Converse, esos son sneakers. Se le puede decir sneakers también a los zapatos deportivos, ya tenis para hacer ejercicio. Tennis shoes or sneakers. Pero a las zapatillas esas como las Converse, nunca he visto que le digan tenis. Sí le dicen sneakers, pero nunca tenis, ¿ya? A los otros sí se les puede decir así, a los deportivos. Se les puede decir tennis shoes, sneakers, training shoes. Una consulta. ¿Sí? Solamente un pequeño repaso. Cuando se le aplica la S, por ejemplo, his, quiero ver el otro, theirs, ours, his. Ok, les voy a, la presentación que vimos, se la voy a enviar. En esta les aparece, esta se la voy a enviar, ok. Aquí les aparece, si se fija aquí, my, si me refiero a lo que me pertenece a mí, él cambia. Cuando va al final de la oración se dice mine y se escribe así. Cuando es your, y va al final de la oración en possessive pronoun, se escribe yours. Aquí tiene, cuando es possessive adjective, es cuando va seguido de algo. Y cuando son possessive adjective, estos se escriben igual, his, his. Entonces ahí en ambas partes lleva una S. El its también, en ambos lleva S. No cambia la escritura. Entonces estos, digamos, lo que yo les explicaba que a mí me sirvió para aprendérmelos, que estos cambian. Por ejemplo, my cambia a mine. Los demás, estos no cambian. His es his también. Its es its. No cambian. Sure. Y los demás, al ser possessive pronoun, como dice aquí, los demás, como por ejemplo este, yours, hers, ours, mm-hmm. yours y theirs. En cambio, cuando son adjective, no llevan la S acá. El your, her, tampoco la lleva. Our, tampoco. Your y their, no llevan S cuando son adjective. Ahora, cuando es possessive pronoun y va al final de la oración, sí, llevan en estos casos que les mencionaba. Es como una manera de guiar, de pista, ¿verdad? Y recuerden, ¿verdad? Que cada quien tiene como diferentes estilos de aprendizaje. Es como una pista, ¿sí? ¿Hola? Ok. Y también tienen acá el Grammar Focus. Este también les puede servir como guía. Possessive adjective y possessive pronoun. Estamos siguiendo el mismo ejemplo, solo que aquí, ¿verdad? Va seguido de un objeto. En este caso, del ejemplo, el objeto es socks, calcetines. Estos son mis qué? Calcetines. Ok, uh-huh. El objeto está al final. Ahora, hay gente que aprende así, identificando a dónde está el objeto del que se está hablando. Esta puede ser otra forma de hacer una diferencia. Ok, aquí decimos, va el adjective y luego un objeto. Aquí es al revés, va primero el objeto y al final el possessive, y esto se llama possessive pronouns. ¿Verdad? Ok. Y las okay. dos son como lo mismo. Viene a ser lo mismo, son dos maneras de decir lo mismo. Como por ejemplo, aquí estoy diciendo, estos son mis calcetines. Y aquí digo, estos calcetines son míos. T-shirt. Uh-huh.
Según como yo le entiendo, ajá, el adjetivo es mi y el pronombre es mío, ¿verdad? Ajá, mi, mío. Mío, ajá. Tú o tus, o, tus. Tuyos. O, tuyos. Tuyos. Tuyos, ajá. Exacto, exacto, así. Esa es okay. Otra manera de interpretarlo como haciendo una traducción, ¿verdad? Mi, míos. Uh-huh. Esa es otra. Otra buena manera de aprenderlos. Any other question? Validad, teacher. Thank you. Okay. Well, we can continue with the next topic. Este cuadrito lo tienen en la plataforma. Y luego tenemos el siguiente topic en el que vamos a estar utilizando el present continuous. Vamos a escuchar esto, dice, weather and seasons around the world. Weather and seasons. Do you have this vocabulary clear? Weather. What is weather? ¿Qué es weather? Clima. Clima. ¿Y seasons? Estaciones. Estaciones. Son las estaciones del año. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a definir el vocabulario. 5-7 snapshot. Weather and seasons around the world. Listen and practice. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, now let's define vocabulary. When it's spring, spring is primavera. Primavera. Mm-hmm. Es, en Brasil es cálido y muy soleado. Warm and sunny. Ahora, summer significa verano. Ok, un verano en Corea del Sur es llueve, es caliente y húmedo. Ok, and here fall es otoño, ya cuando los árboles empiezan a caer las hojas. Normalmente es frío, hay nubes y viento. Fall is cool, cloudy and windy. Now winter es invierno. En Rusia, it's winter in Russia. Está lloviendo, nevando. It's snowing, it's very cold. Okay. And then you have this conversation in the platform. Teacher. Yes. What is the difference of cool and cold? And cold is the same. No hay diferencia entre cool y cold. Puede ser lo mismo. Sí. Ok. So, ajá. Bien, cool es más bien fresco. Fresco. Y cold es frío. Es como un nivel más de temperatura. Uh-huh. Ok, ok. Thank you, teacher. Fresco, cool, y frío, cold. Okay. Any other question? No question. No question. Okay. Ah, igual hay personas que le dicen, you are cool. Es bien cool. Es bien fresco. Ah, así como el presidente. El presidente es cool. Uh-huh. Okay, we have this conversation. Dice, it's really cold. Está realmente frío. Okay. And we have these two ladies are going from the laundromat. Es como una tormenta de nieve. Vamos a escuchar la conversación, chequean vocabulario y luego vamos a practicar. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy.
so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, questions about vocabulary? Repeat again, teacher, please. Okay, voy a repetirla otra vez. Acuérdense y pongan atención a esta. A veces cuesta acá donde dice esta palabra porque la asociamos con la español. Porque se escribe igual y significan lo mismo, pero la pronunciación aquí es idea. Good idea. Exacto, good idea. Y creo que es la que más da problemas a veces acá. Good idea. Okay, let's listen one more time. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, there you have. Remember, intonation is important. For example, in the first one, you say, oh, no. And then, y la segunda pregunta, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They are at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. And then you say, good idea. Oh, what idea. Intonation is really important, so try to. Do you have any questions so far? No, teacher. No? Okay, ready to practice in pairs? No. Okay, yeah. We're going to, okay. Les voy a mandar el screen and the conversation, 9:10. Give me one second. Okay, here you have the conversation. All right, let's move. I'll create the sections. Two or three, that's okay. Let's see. Okay. Bye. ¿Comienzo? Va, está bien. Okay, bye. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They are at home. What about your scarf? It's at home too. Will you wearing your coat? But my coat isn't very warm and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. What's me? Hello? No le escucho nada, Osmin.
no le escucho nada, Osmin. Voy a tratar de moverlo a otro grupo. Are you wearing your gloves? No, I not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you are wearing your coat. But my coat is very warm. And I not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Ahora. What about your scars? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Voy a empezar yo otra vez. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not. They are home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, well, you're doing a very good job. Excellent. Thank you. Thank you. Well done. Continue practicing. Lo hicieron muy bien, bastante, con un ritmo bastante bueno, no tan lento ni tan rápido. So, aquí tiende a trabarse un poquito. Uno dice, let's take a taxi. Sí, yo me trabo ahí. Let's take a taxi. No tanto let's leer palabra por palabra, como estamos acostumbrados a leer palabra por palabra. A veces cuesta un poquito, pero lo hicieron excelente. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Check other. Okay, most of you are back again. Okay, I heard some of you practicing. You're doing a great job. Estuve en algunas secciones escuchando, lo están haciendo excelente. Esta conversación está en la plataforma. Entiendo, a veces les da nervio, no lo quieren hacer muy rápido porque les da miedo. Pueden seguirla practicando en la plataforma. Hola. ¿Está lloviendo? ¿Hola? No me escucho. No, teacher. ¿No? No, teacher. Okay. We're going to continue. If you see, haciendo referencia a esta conversación, ellos están hablando acerca de algo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo?
está nevando. It's snowing. Yeah. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? You're wearing your coat. Tú estás usando tu abrigo. So, ese es el tema de ahora y vamos a ver cómo hacer oraciones afirmativas y negativas. Esto se llama present continuous. Como ven acá, present continuous. El present continuous se utiliza para hablar sobre algo que está sucediendo en el momento. Como ahorita, ¿qué estamos haciendo ahorita? We are. We are class. We are studying. We are studying English. Uh-huh. We are studying English. That's what we're doing. Now, en esta estructura del present continuous, if you said is, and this is as she is reading a book. Ella está leyendo un libro. Siempre va a ir acompañada de una forma del verbo to be, que significa ser o estar. En este caso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? El ser o estar, en este lo hemos visto, es am, is, are, depende del sujeto. ¿Cuándo vamos a usar am? ¿Cuándo vamos a usar is? ¿Cuándo vamos a usar are? Y luego el verbo en su forma simple, read, hasta aquí, bless you, hasta acá, read, es leer, ¿verdad? Le agregamos el ing y es para formar el present continuous. Y ahora dice, ella está leyendo un libro. She is reading a book. Okay. She is crying. Bien. He is watching TV. He is going to school. And we are studying English grammar. That's what we are doing now. We are studying English grammar. As you see in the previous examples show that we use this tense to denote an action happening at this time of speaking. Es para hablar sobre algo que está sucediendo al momento que lo estamos hablando. Como ahorita que está pasando aquí en este dibujo. Ellos están vistiendo, they are wearing t-shirts and miniskirt today. Okay, en este tiempo tiene pero lo repetiste por muchos usos, pero nosotros lo vamos a ver ahorita para hablar sobre algo que... Tenés, como que tuviéramos asignado 39. Okay, en la forma afirmativa, para hacer oraciones afirmativas, voy a usar siempre una forma del verbo to be, como les decía, am, is, o are. Am, is, are. Y luego, ahí dice más, ing. Ese ing al verbo principal, ¿verdad? It's affirmative. Por ejemplo, ahorita, I am sleeping. Yo estoy durmiendo. Se fijan, va el verbo to be. En este caso es I am. Am es el verbo. Porque el sujeto es yo, primera persona singular. Y el verbo dormir, que es sleep, le agregamos ing. I am sleeping. Si es he, she o it, vamos a usar is. She is sleeping. He is sleeping. Si se trata de ustedes, nosotros, ellos, entonces usamos are. Y luego el verbo principal con ing, en este caso es sleeping. Okay, we are studying, you are listening, ustedes están tomando notas, you are taking notes, you are writing in your notebook, etc. Okay, eso es cuando estamos haciendo afirmaciones. Ahora, para hacer oraciones negativas, solo vamos a agregar la palabra not después del verbo to be, después de am, not. Is not, are not,
y luego el verbo con ing. Por ejemplo, yo no estoy cantando. I am not singing. He is not singing. You are not singing. Y por supuesto también se puede contractar. I'm not singing. He isn't singing. You aren't singing. Yeah, you can contract it too. Do you have questions so far? No question, teacher. No, teacher. Okay, esto es lo que estaban viendo en la plataforma, el present continuous statements and conjunctions. Let's listen the recording. Teacher. Page 26. Yes. Sorry. Para todos los verbos se utiliza el ing al final en esta parte. Sí. No. Solo que hay unas reglas que en algunos casos hay que hacer cambios en el spelling. Esas reglas se las voy a compartir también porque a veces si un verbo termina en Y, hay que cambiar la Y por I latina y agregar, hay que hacer cambios. Ok. No, por ejemplo, si el verbo, bueno, se las voy a compartir ahorita quizás para explicarlo mejor. En ese caso, se duplica la última consonante. Ajá, acabar. Pero aquí están. Ok, estas son las reglas. Mañana las vamos a ver más detenidamente. Ahorita solo se las voy a leer. De todos modos, esta presentación se las voy a mandar. La mayoría de verbos, como les decía, es take ing. Solo se les pone ing y no cambia en el spelling, el spelling, right? Por ejemplo, watch. Se escribe igual, solo se le agrega ing, watching. Clean, cleaning. Listen, listening. Pero si el verbo termina en la letra E, se elimina la letra E. Y se le agrega el ing, el ing. Por ejemplo, el verbo live termina en E. Entonces, para hacerlo continuo, voy a eliminar la E. Live, y me queda así, living. Write, el verbo escribir, write, también termina en E. Entonces, elimino la E y agrego ing, writing. Ahora, verbs with short vowels and one consonant double the last consonant. Este es el que usted me decía, run. Estos son verbos, no a todos se les duplica, solo si terminan. En la última sílaba lleva consonante, vocal corta y consonante. ¿A qué me refiero? Vocal corta es que va a sonar con estrés, va a sonar con fuerza de voz. Por ejemplo, el verbo run. Entonces es run. ¿Ya? Y termina en este patrón. Consonante, vocal, consonante. Run. Running. Duplico la última consonante y le agrego ing. En este caso, la última consonante es N, por eso duplico N y agrego ing. La palabra swim, el verbo swim, también lleva vocal corta, o sea, estresada, y se fija W, I, M, swim, swimming, ¿okay? Con doble M y ing. Esas son las reglas. Ahorita no las vamos a memorizar, esto es práctica. Solo escribir, practicar. Si es bueno memorizando, pues excelente. Yo no soy buena memorizando, entonces a mí me tocaba hacer planas y planas y planas y planas. Verbs ending in L, double it. Si terminan en L, se duplica. Como travel, viajar. Traveling. Cancel, cancelar. Canceling, ¿no? Double it. Verbs ending in IE, change it to Y. Si el verbo termina así,
se cambia a y griega. Por ejemplo, la I termina en I latina más E, entonces eso se cambia. Se cambia la I latina y la E se elimina, se sustituye por una Y y se agrega ing. ¿Ya? Lie, mentir. Mintiendo, lying. Like this. Die, dying. Y esos son algunos spelling rules. Esta presentación, como les repito, se las voy a enviar. ¿Tienen alguna otra pregunta respecto a este tema? No, teacher. No. Ok, esas eran las reglas referente a escritura, spelling, ¿verdad? Vamos a ver acá, a escuchar. ¿Están viendo esta pantalla o solo la veo yo, la del grammar focus? No, teacher. No, teacher. No, la vemos. No, no la vemos. No se ve. No, teacher, usted la estamos viendo. Ok, pero ahorita no cambio. Ok. ¿Por qué me aparece negro? Compartir presentación. Esta. Ok. Size 9. Grammar focus. Present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold. Okay, con esto de las conjunctions, en estas conjunctions, ustedes saben que and significa y. Es para agregar algo. Por ejemplo, está nevando y está lloviendo. Está haciendo viento. Entonces, it's sunny, but it's cold. Cuando usted dice but, es un contraste. ¿Ok? Pero, está soleado, pero... Está frío. Está soleado, pero está frío. Es, hay un contraste. It's windy, so it's very cold. Esta es, it's windy. Como resultado. Entonces, así que, ¿verdad? Está haciendo viento, entonces está muy frío. Con la que hay que, es but. Usualmente cuando escucha, va la conjunction but, hay un contraste negativo, ¿verdad? Es una idea contraria. Por ejemplo, este ejercicio, vamos a hacer esto antes de terminar la sesión. Creo que tienen un ejercicio similar en la plataforma. Ahora estuve viendo. It says, my name is Claire. I am wearing, estoy vistiendo o estoy usando, a green suit today. I, como ya saben, va a ir I más am. I am wearing high heels too. También llevo zapatos de tacón. Está lloviendo. It's raining, but a raincoat. No raincoat. Está lloviendo, pero no es... no llevo un abrigo de lluvia. No, I am not wearing a raincoat. So, cuando vean but, probablemente lo que sigue es algo en negativo. Como se lo voy a mostrar acá. Acá lo pueden ver. Acá está. My name is Claire.
I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. That's contrast. Remember that. Okay. Well, with this, I think that we can continue. Mañana vamos a continuar viendo oraciones. Ahora es como solo la intro, ¿verdad? A este tema. Mañana vamos a practicarlo. Vamos a ver, a repasar las reglas de gramática, cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas también in present continuous. Okay? Okay. Okay, Tisha. Okay, thank you for your participation in today's meeting. I hope you have a great night. Sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow too. Okay, bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Bye. 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 Have a nice night.